Bien, soy Ángel Ros, alcalde de Lleida, y la problemática del cambio climático creo que es algo fundamental para nuestras ciudades. Nosotros hemos hecho las actividades que podemos considerar tradicionales de cambio en los sistemas de alumbrado público, buscando todos los sistemas de bajo consumo, de baja contaminación. Hemos trabajado especialmente en cambios en sistemas energéticos en las escuelas y equipamientos municipales. Yo creo que hay dos elementos diferenciales para mí importantes. Uno, Lleida tiene un parque científico y tecnológico agroalimentario, que la propia construcción del parque es en sí un discurso de la sostenibilidad desde un punto de vista energético y desde un punto de vista de uso de los recursos hídricos para todos los sistemas de jardinería, riego, etcétera, del parque. Y en segundo lugar, el propio parque contempla justamente, y hemos empezado a construir ya, el Museo de la Tierra, el Clima y el Cambio Climático. Es un proyecto que realizamos el Ayuntamiento de Lleida con la Fundación La Caixa. Por tanto, es un cosmocaixa pensado para difundir y divulgar toda la ciencia y tecnología asociada al clima, evidentemente basado en nuestro entorno natural, pero que es extrapolable a toda la problemática de cambio climático a nivel global. Por tanto, Lleida tendrá, creo, que va a ser el primer museo del cambio climático.